íbamos para el campo a ayudar a mi papá a tumbar, a pilar cacao, a recoger cacao, porque no tiene trabajadores. Vamos para esta aventura. Y seguimos huyendo. El campo se llama Atabalero Arriba, ubicado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Había mucho menos de gente ese día porque era el día de las votaciones. Pero el ingeniero llevaba una conversación muy importante. Yo todavía creo que ella me dijo que no. Yo todavía creo que el hijo tuyo es mío. Y ella me dijo, no, que yo no. Eso es otro tema, se va a quedar con la incógnita. Aquí vamos, señores, vamos muy tarde para la finca. Este día de trabajo no me lo van a pagar a mí. Y ahí atrás los campesinos. Dígale ahora a la cara. Y seguimos subiendo loma, tal vez no arreglan esa calle. Aquí se ve una vista panorámica de San Francisco de Macorís y ya casi llegamos. Kiki. Hola, Kiki. Si su perro no lo recibe así, usted fracasa. Hola. Estamos haciendo el desayuno. Oye, que es desayuno tipo comida, porque es súper tarde. La niña está preparando la comida. No, oye, cuando tú subiste aquí. Unos cuadulitos de granado. Oye, maicera, y también estaba tirando piedra para allá, ¿para dónde pa? Un desayuno del campo, avena también. Nos estamos desayunando. Tuve que hacerle un pago a una señora para que siga teniendo la hermana. Enséñame cuánto te pagué. Enséñalo. Tuve que darle 200 para que se quedara porque ya quería ir para la finca. Pero ya le va a tener que dar 100 pesos de eso a mami. Dale un chin de café al macho. Y otra vez arrancamos para la finca. Es un pueblecito que hay. Eso que se ve de aquel lado, el cigual, Loma de la Joya, la Bestia. Estamos vendiendo la finca, señores. Tuvimos que dar la vuelta un chingo más para adelante porque la calle es muy estrecha para allá. La vuelta porque los caminos son muy estrechos. Está bien. Dale. Ya. Me voy atrás. ¡Ahora! Mamá, recuerda yo una vez que yo vine para acá con papá. Que nosotros fuimos para un río y ese río estaba lindísimo. Y después volvimos por otro lugar. Y ahí me cayó varios de esos. Si tú no lo hiciste así a los pavos en tu infancia, fracasaste como niño. Dejamos la guagua aquí para irnos a pie. Hola. Reina, ¿qué me acuerdo? Ya le hola a la cámara. Esa mochila. No, cacao. Este es el carro, señores, del mes. No de la semana, del mes. Escuchan. ¿Escuchan eso? El rugir de los pájaros. ¿Qué me entienden los leones? Paso, campe. Mira, mira, ma, ese es el río que yo te estaba hablando. Vinimos por el lado equivocado. Ellos están tumbando del otro lado. Miren. De este lado. Bueno, yo voy como por parte. Tienen como el cacao aquí, miren.
Ay. Un poco cansados. ¿Y de qué va subiendo todo eso? Ahora estamos aquí arriba en este finito. Y aquí, lado para allá arriba, que está la calle. Señores, miren, este cacao baja por toda esa barranca. Y hay que recogerlo al río. Y el ingeniero. No va a quedar muy a gusto, ¿no? Él buscó hasta un batón, buscó. Toma un poco de agua, Sael. ¿Es a él? La mejor agua. Ya sí. Aunque tenga otra etiqueta, me voy a dar un petacazo. Sí. Salud. No le voy a enseñar etiqueta porque no me interesa hacerle promoción. ¿Qué agua estamos tomando? Agua Sahel. Pura y de buena calidad. Con el mejor proceso de osmosis inversa diseñado. Tratamiento por ozono, filtrado y rayos de luz ultravioleta. Deja de estar metiéndote por ahí, por eso bojú. Encontramos a la gente. ¿Cómo está ese trabajo? ¿Cómo está ese trabajo? Aquí está el vehículo de transportación. Señores, ya yo han trabajado mucho, miren. Ay, cuidado. Miren todo el cacao recolectado. No puede comer eso, hace daño. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y eso sube? Yo no he picado nunca, por eso no me imagino que tenga mucha ciencia, ¿no? No, picar es chulo. Picar es lo más fácil. Pues yo pico. Así hecho la campesina. Campesina dominicana, sabor a fruta. Campesina dominicana, sabor a fruta. ¿Y usted, segundo? Está muy bien, olvídate. Fajado, papi. Está bien. ¿Cómo está, segundo? Allá no se puede dar besos y abrazos porque ustedes saben esos sudores. Pero Dios mío, por una campesina linda, mi amor. Ay, mi amor. ¿Está una vetecita, una vetecita? La olla de la loca. Campesina, la canoa, mire. Ay, mi amor. ¿Y cómo te ha ido? Dime, campesina. Muy bien, que pensé que me iba a portar, que iba a estar de otra manera, pero estoy como si estuviera acostumbrada. Así mismo. Ay, entonces, dígame una cosa. Tú no parte por mí. Dándole instrucciones, mira, ella al ingeniero de cómo picar el cacao. Que quede ahí, y el otro. Se corte el corazón. Exacto, mira. Yo me acuerdo, linda. Y aquí instrucciones de cómo tumbarlo, porque aquí hay la clase completa. Déjame lavarme esta mano ahora, porque después me pega toda esa mancha. Y yo hago lo siguiente. Y después con el saco vengo ahí para ir limpio. Y miren, porque si no, se me quedan las manos amarillitas, señores. Se le tropajo. Sí. Ay. Profesional ella. Dale. Me blanquea las uñas. Ingeniero, señores, nunca había estado en una finca de cacao. He visto el cacao aquí por primera vez en San Francisco. Y agarró una cuchilla, vamos a ver. Gente, miren aquí cómo es que se pela. Oye, si se pela, ¿cómo es que se abre el cacao? Ustedes agarran, lo entran ahí para que no sepa. Miren. Que no quede nada, señores, la mascota, miren. En la mera cabeza no hay que dejarse caer una, porque lo agarra y lo desgrana uno. ¡Ay! Miren, mi gente. Y miren la profesional ahí. La más vieja. La más vieja de lo que estamos aquí, de las mujeres. No tanta lucha. Los ratones la habían comido. Yo quiero abrir una. Dale. Ya, desgraciado, coño. Dos granitos me dejaron. Mira. Trajiste corta. Pase, pase, pase. Como uno. Ahí va Luis Manuel. Abrí una mascota de cacao por primera. Papi, mira, cuando tú le des, le hace fuerza. Dale así y le hace fuerza como de lado. Señale, mamá. Mira, mi amor. Mira.
así. Oh, ya entendí. A veces se te va de una vez. Mamá, hay que dar mi amor, derechito. ¿Tú viniste sola? Sí. Ah, papi, ya estaba para acá. Sí, segundo. Mamá, ¿vos entré ahí? Vete, busca que ya no suelta, ¿verdad? Sí. Vete por aquí. ¡Mamá! Sí. ¡Mira, mamá! Grandota. Papi, cuidado. Te ve inconsciente, nada más lo que cacao. Ya, voy a trabajar. Papi va tumbando y desrepollando. Campesina dominicana, sabor a fruta madura. Campesina dominicana, sabor a fruta madura. Campesina dominicana, sabor a fruta madura. El ingeniero hasta se gavia, ven los palos ya. Y ella dándole otra clasecita. Estamos en tiempo de hidratación. El agua va a salir. Cocinamos. En tiempo de descanso, mejor dicho. Vamos a echarle agua entonces a ese potecito, a que esté frío. Uh-huh. De tápelo, papi. ¿Y qué milagro que ya no, pues ya no me dio café esta mañana para atrás? Se me quedó en la guagua. Ah. Un chin que manda. Buscando señal para hacer otro pedido. ¡Doña! ¿Y usted, mi amor, querido? ¡Estamos bien allá! ¡Estamos bien por la raya, Marina! Mami, el agua se nos está acabando. ¿Y con eso le manda? Con Luz María, cuando traiga la comida. ¡Luz María! ¡Ponga aquí a esperar a Luz María para llevar comida! ¡Póngase! Yo la voy a llamar a ella ahora. Cállese, doña, cállese. ¿Y la muchachita cómo va? Llamando a la Luma, a ver si ella sube. ¿Quién me habla? Sara Javier. No escucho bien. ¡Sara! ¿Sara? Sí. Dime, mi amor. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Ya tú vienes? ¿Cómo? ¿Ya tú vienes de camino? ¿A que sí? Ah, para que traiga la comida donde reina, yo la subo a buscar. ¿La qué? Para que traiga la comida hasta donde reina, yo la subo a buscar. ¿La comida? Sí. Ah, está bien. ¿Tú me voceas? Está bien. Yo... Estamos emparejando el mulo. Para llevar la carga al otro lado. Letóngamelo. Aquí con el proceso de ponerle la ropa al mulo para subir la primera carga a la calle donde están los vehículos. Señores, yo tenía un par de años cómodo. Que no venía para esta finca. Por ahí abajo hay café. Y había mucha tórtola que tenían. Y dos de mi agua. Decidí devolverme. Esta era, señores, la Fórmula 1 de nosotros. Eso es un yaguasí. Eso coge más que el carajo. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Lo voy a intentar otra vez. Da una matica ahora. En la finca, miren cómo que se abre la naranja. Después me abre este cacao, mira. Y así no la aprovecha al máximo. Le corto una chapa. Y después... ¿Está grabando? Sí. Y después la corto en cuatro. Y mi, ay, este es bueno. Ese está bueno. Entonces, aquí, mire, usted hace así. Ya. La última coña para dañarme. Todo igual. Ese, si no te jalta... La china, dejarte el óxido del... Yo estaba esperando que escuché algo. El mocho. Y botaste, Sara. Ay, sí, pues fuiste ya. Fui, pero eran las 7:30 y no he comenzado a Ahí va ella, señores, a revivir su niño.
tenía interior. No, ella tiene freno, ya sabe. Ah, pero te fuiste muy lejos. Ay, Dios. Luis Manuel, señor. Luis Manuel no sabía, pero también uno de los factores era que Yago así casi no podía con él. Ven, entra a los pies. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Pingamosa. Su nombre es realmente ortiga. A uno siempre cuando un niño le decía, mira, eso, cosa de eso, cuando tengas monte y te limpia. Ya usted sabrá. Miren, los ratones se comen el cacao. Y los carpinteros también. Mire ese como está, mire. Mire ese como está. Y mire ese ahí. Entonces después le hacen un hoyo así. Y entran a cada rato a comérselo. Así es el ciclo de vida del cacao. Primero es una espiga así, más chiquita que así. Después va creciendo, creciendo. Si se deja pasar el tiempo en la mata, se pone así. Y cuando está listo para recolectar, está con ese color. Así está pasado, pero funciona. Pero cuando está listo para su recolección, es de ese color. Por ejemplo, esa mazorca excedió su tiempo. Miren, va cambiando el pigmento desde la raíz hacia la punta. Pero aún está bueno. Miren, esa no está totalmente amarilla, pero ya está en tiempo de recolección. Miren, papi, trae otra cuchilla. Ay, no, yo no. Papi salió a llevar la carga de cacao a la calle y subió a la casa, ya ustedes saben, súper esterco. Viene, señora, la turista. ¿Cuántos años? Ya. Mi memoria tengo. Dile algo a tu público. Señor. Muy fácil hacer este trabajo. ¿Qué pasa? Nos vamos volviendo viejos, pero volvemos de nuevo. ¿Cuántos años tú tenías que no venías para acá? Yo tenía como 25. Que no venía. ¿Y por qué? Del sudor. El sudor, señores, miren. Se sureño ha trabajado, se sureño. De casa, mi casa. Ay, Dios. ¿Cuántos años que tú tenías, Frank, que no venías? Como 25. A trabajar. Hace como 15 que vine de paseo, pero a trabajar como 25. ¿Mierda? Un poquito ahí. Demasiado. Ahí en el entradero allá abajo. Ah, sí. No se parece nada. Platos cromados. Totalmente diferente. Más bonita me la encuentro. Yo me la encuentro más bonita. Sí. Pero ya leo la segunda, la cama. Yo supe llegar. Porque uno no pidió ir. Será la cerca. Esa era una cerca y uno, ¿sabes? Cuartecita. Tú ya entras a ella. Sí, yo sé. Sí, pero que hay un caminito también. Que uno dobla ahí después. Yo creo que esta es la mejor hora, ¿verdad? Yo no hacía tanto que había comido, pero tenía que alimentar. Y lo dental. Enseña que más tú tienes en tu botico de primer auxilio. Mire. Mire lo que yo traje también. ¿Qué es eso? Eso es un antigripa, me está por la gripe y vine preparada. Y traje mentor también, pues me están picando los mosquitos. Eso fue mami que me dijo, llévatelo. Gente, oye, es el papel de baño. Es para que le da diarrea explosiva a uno. Aquí está el ingeniero haciendo su hilo dental, su palillo. ¿Con qué lo hiciste? Con el... Ay, al salir de Callejón, de la mujer que vende ensalada. Señores, hasta café mandó mami. No, mami manda de todo, mi amor. Ese corte has hecho que ella manda para acá. Sí, está de bien. Casualidad no le mande ya la cena también. Miren el termazo que ella mandó. ¡Tómela! Ya reposamos y ahora va cada quien a sus actividades. Al ingeniero le gustó tumbar.
Mi mulo se acostó a descansar también. Señores, miren ese árbol. No sé cuántos años tiene, pero miren. Parte de su tronco está ahí, que se cayó una vez. Y miren lo reforzado que está aquí. Es gigante. Ahí tiene que haber culebra de todo tipo. Miren todo esto, era el río. Ahí se hacía una posita buenísima, que era honda. O sea, honda de que para mí. Y miren ya cómo está eso. ¡Wow! Y yo grababa 2 segundos, pero trabajaba 8 minutos, porque ustedes creen que yo nada más estaba grabando. No, estábamos trabajando. Si lo tenemos, para luego en un animal. El ingeniero se había vuelto un profesional ya tumbando cacao. Ahí hay jaiba. Ay, qué bueno. Ahí, en esa cueva tiene que haber unas cuantas jaibas. Así, es de año, qué grandota. No la veo. Ven a ver. Mírala allá adentro. Ay, sí. Miren, señor, una jaiba. Miren, miren. Ah, pero ustedes están viendo otra. Más para adelante hay otro. Ah. Ajá. No, yo estoy viendo aquella de allá, ¿eh? Sí, más para adelante hay otro. Que se confunde, parece hoja. Miren ahí. No veo. Vamos a sacar. ¿Cuánto viste, Luis? Eso es. Esa cueva de ella profunda ahí. Claro. Piedra. Muévela. Claro, para verla. Y es una tigra. Ella no brinca, Jonathan. No, salió. Pero le dio un colmillazo al machete. Pero déjame decirte que si ella se pega de machete, tú la jalas. Ajá. Sí. Yo sé que no brinca. Atiende. Busca un colín. Ojalá que se pegue. Te está dando el machete. La voy a sacar, la voy a sacar. Se metió para adentro. La voy a sacar. Ma, yo creo que yo he venido para acá cuando yo estaba chiquito. Cuando yo estaba chiquito, yo creo que esto... Señores, es un recolector de cacao, miren. Que ahí te corta, papá. Mira, mamá. De plátano ya se me hago unos. Y guineo. Sí. Este es el comité, señores. Papi, cuidado con tu mamá. Te ha dado gusto, ¿eh? Y aquí viene papi con la segunda carguita de cacao. Yo dos. Luis, no quiere subir esa loma a pie, se quiere en el mulo. No, váyanse a montar el agua. Si tú me agarras. Ah, yo me di un susto, señores. Papi rebaló y se cayó. Ay, Dios mío, qué susto. Jesús santísimo, Dios mío, qué susto tan grande, padre. Ustedes saben que esa caída de seda son peligrosas. Pero gracias a Dios no pasó nada. Mi papá es un roble. Y iba seteado en su mulo. Ese mulo está estropeado, señores. Día de trabajo, señores. Una tabla. Cuando se acaban los cáñamos, se amarra con yagua. Le dije a papi que se fuera en la guagua, que está cansado, pero no me supo grabar bien. Vámonos. Vaya, los dos. Vámonos, voy. ¡Yo! Señora, va bien el mulo. Vamos a ver, ya tiene un merísculo. ¡Adiós! ¡Adiós! Señora, las hijas de Luis antes venían en mulo y a pie para la finca. Ahora vienen en jipeta y guau. Una cosa. Aquí viene la otra brigada de los otros inquilinos.
¡Épale! Aquí viene parte de la otra brigada. ¡Adiós! Y estamos llegando a la casa. Y aquí estamos desaparejando el mulo. Señores, yo me acuerdo de todo eso. Yo soy una campesina, pero residente en la ciudad, así que sigo siendo campesina. Cuánta mandarina, miren. Señores, qué brisa. Papi, no te le acerques. Qué super brisa. Dime, mamá. Luego de traerlo a la casa, entonces se pone aquí y se le saca el corazón. Una botella partida ya. Lo brillo. Ma, una botella partida. Mmm. Ella está fermentando. Sin romper el grano. Come uno. Mira que pasan los días, se va secando. Después que se seca por completo, entonces se lleva a una procesadora. Esto no me gusta mucho a mí, no de grilla de cacao. Anteriormente, en esta parte era donde el cacao se secaba. Se tiraba una lona, entonces ahí mismo se regaba y luego se recogía. Pero cuando estaba nublado era un desastre porque entonces había que estar recogiéndolo y poniéndolo. Porque el cacao cuando dura unos cuantos días en contacto con la lluvia coge mojo. Los carros de secar cacao eran de madera y le ponían rueditas de una de hierro pequeñita. Y había que empujarlo. Y para que le diera el sol, y si comenzaba a llover de noche se cerraban con una compuerta. Había uno que tenía dividido en dos partes, había uno que era una sola agua entera, una sola hoja entera. Entonces había que estar pendiente, tenía un riel de metal que de hecho por ahí andan, la goma corriera, se desplazara y se pudiera abrir y cerrar. Entonces miren ahora cómo son. Ahora están haciendo esto, que son tipo invernadero. Entonces, aunque llueve como quiera, el sol le da y el resplandor lo seca. Y ahí no hay que trabajar tanto. Ahí van ellos a llevarle la cena al mulo. La cena, señora, a las 5:00 p.m. En el fogón. A ver qué es lo que dice. Señores, un día de trabajo en el campo no es fácil. Y así finalizó nuestro primer día de trabajo. Al otro día yo volví a trabajar con los niños, pero solo medio día, que creo que no me va a parecer. Hoy es nuestro segundo día. Y dominicano que se respeta, trabaja dos días con la misma ropa. Traemos a Saraí hoy. Y ahí viene Luis. Mami. Solamente vinimos en la tarde hoy porque hoy hay compromiso. Ellos estaban para el colegio, los niños. Y aquí vamos. ¿Cómo están las expectativas de ustedes hoy para la finca? Bien. ¿Van a picar cacao? Sí. ¿Y a pilar? Sí. Muy bien. Ya pisamos tierra. No me chancla. Sí, póntelo. Mami, es mejor que puedan echar la chancleta. Él prefiere caerse o que cortarse. Hay un herido ya. De aquí todo el barrio, de aquí todo el campo conocen a papá. Uh-huh. ¿Cómo le van a robar a papá? Lo conocen y lo respetan. Oiga, porque mamá, papá tiene unos cuantos hierros, cuidado. Oiga. Esto es hierro, mami. Esto es hierro. Ven en medio de transporte aquí. Comiendo jícara de coco, mulo fino, mi amor, mira, comiendo cocos.
No caminen. Estamos perdidos, no encontramos a la gente. Mami, mi papá está ahí arriba. Está bien. Bueno, está feo para la foto. ¿Qué? Yo me limpié con hoja. El tomate, pero en la barranca. Ay, ay. Encontramos un camino. Suponemos que es por aquí. No gocea porque a papi no le gusta que le estén goceando la finca. Le Manuel le dio una sociedad fisiológica y está Sara ahí dándole las hojas, papel de baño. Saraí la bala. Así es que a ti te dicen Saraí la bala. Uy. ¿Cómo fue, mami? Mami, ¿cómo fue? Que Lima se tuvo que cambiar de lugar y de punta caca que hizo. Salió chipiado. Suena pum pum. Oye, ¿lo dónde están? ¡Oh! ¡Vamos aquí! Mami, si me caigo. Sube a ver. Mira, la mano toca, acá aparece. ¡Oh, Padre Dios! Mira la mano como la trae. Se nos degraba. Corte. Lo lindo que te seguí, no entiendo. Se cayó, papi, lo tapó adentro. Mi amor, agarré mi balsita de una vez a picar cacao. Señores, por aquí sí tiene que haber mucha jaiba. Miren cómo se me sacudo, miren. Que ahí cabe una gente entera. Gente, aquí estamos. Tumbando cacao en el campo. Picándolo. Tu primera vez, mami, ¿verdad? Mi primera vez viniendo por aquí, que nunca había venido. Cuéntale tu experiencia, ¿cómo te has sentido? Muy bien, allí me caí con un palo que se me puso en el pie y me caí. Y seguíamos fajadas todas las chicas picando cacao. Estoy, vean, mírenme. Segundo día de trabajo. Ya ustedes saben, pero el deber no espera. Tú tenías el pelo muy lindo ayer. Y hoy está, ya tú sabes. Nada más quedan los recuerdos. El sudor y tirar entre esa hoja ahí. Y el sucio. Sí, y la paja que caen de la mata. Miren lo que me encontré. Ay, Maya, arriba, pero también se puede. Cuando uno se encuentra cosas en el monte, es como encontrar agua en el desierto. Es agrio. ¿Está buena ahora? Miren cómo anda la guanábana aquí perdida, señores, miren. Eso, llora ante la presencia de Dios. Esa me la llevo yo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Encontré este, pero no veo la mata. Cuando éramos niños, siempre mami, después de que cortaran el cacao, mami nos decía, nos toca recoger a ratonero tal día. Entonces agarramos cada una con un cubo y íbamos ahí peinando. Pa, 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 pa. El ratonero es el cacao que se queda. Que se queda dentro de las hojas. O sea, un ejemplo. Este es de la otra vez que se cortó. Ese sirve. Entonces ese es el ratonero.
y ese del que lo recoge, no es el que del dueño de la finca, sino del que sale a recogerlo. Porque no es mucha cantidad, es poco lo que queda. Miren cómo está la mazorca, miren cómo está el cacao adentro, que está buenísimo. Ese era el ratonero. Nosotros recogíamos muchísimo, y a veces hasta un quintal y dos quintales recogía dentro de toda la finquita. ¡Ey! Mira, mi gente, ahí hay uno. Para los que no lo ven, mírenlo ahí. Dale. Esta señora la va a tumbar. Miren señores. Eso. Tumbar cacao. Allá arriba hay otro. Miren uno aquí. Tumbar cacao requiere de mucho... paciencia. Esfuerzo físico. Allí... Porque hay que tener el cuello siempre mirando hacia arriba. Miren allá... porque los cacao están altos. Miren. Requiere mucho. Mira otra, amor. Campesina dominicana. Qué bueno. Ay. Lo paran ahí. Lo paran ahí, mi gente. Miren, este es el grabador. Un grabador profesional. Mami, hay que cortar el chin que se cayó el teléfono. Ay. Ay, papi. Toma este. 2,000 years later. Agárrame ahí. Agárrame. ¿Cuál tú? Está difícil, ¿cuánto es eso? Le bajo esto. Pero ahí se pierde la cuchilla. Jala o no, que está floja la cuchilla. Two thousand years later. 5 horas más tarde. Mi gente, miren, tú ves, ese cacao hay que esperar que deje de moverse. Está difícil, sí. Qué difícil me la pusiste. Yo creo que se ve ahí. ¿Me voy a tumbar? Señores, miren la joyita que me encontré. Nomás tenía 3 naranjas esta mata. No, por alta, no se me pierde. Mira la cosa que nosotros bajamos, oye. ¿El agua así? Ajá. No veo aquí, ¿no? No hay. Vamos a ir uno con hoja de plátano. Oiga. ¿Eh? Toma naranja. No. Tráeme el cubo de picar. ¿Qué? Tráeme el cubo de picar. La calle, Está bien, porque tenía que apelar. Está bien. Los cacao. ¡Vaya el agua! Le temo, Lota. Va a tumbar una. Va a tener que tumbarla porque la tumba. Dale, que tú puedes. Cuidado si la deja caer la cuchilla.
¡Ey! La para, brother. La para. La cuchilla, se pierde. I'm here. Encontré agua. El que me diga de qué es esa mata, si no es campesino, se van a un premio conmigo. Mírenla. Vean todas las aguas que encontré. Miren qué bella está. Tuve que dejar muchísimas. Las fundas de la esquina del calzado. Yo tengo el mundo. Bueno, esa ahí, papá. No me la puedo llevar. No se me puede llevar esto al hombro porque ya el mundo se fue. Me toca llevar el cubo al hombro. Atrás de para allá abajo. Miren, mi gente, sureña de verdad. Chequen. No, sí, no, mejor dicho. Mira, ahí llevan dos colines. Y miren. Miren. Y ahí vamos nosotros. Como quien. Vamos. A buscar la guagua ahora. Desde allá adelante. Vean la cuchilla como va. El de hoy, el de ayer y el de la otra semana.